Bueno, esto es un espectáculo que yo hice en Buenos Aires como un año y medio, y después empezó a salir de gira y ahora me tocó acá traerlo a Rosario, mezclando un poco distintas cosas, distintos trabajos que he hecho a lo largo de los últimos años en la radio, en el cable, en la tele, en vivo, en internet, digamos, un poco es un resumen, unas pinceladas, un pantallazo por distintas cuestiones humorísticas que fui haciendo y que me dieron de comer bastante bien, como se notará en los últimos años. Contame por qué viniste a ver a Luis Rubio esta noche. Porque me hace reír mucho. Me encanta, es muy, muy inteligente el humor de él. Porque me encanta, me hace reír muchísimo, todo lo que hace me gusta. Bueno, primero porque creo que nos hace bien reírnos y yo me río mucho con él. Porque nos gusta mucho, ya lo hemos visto otras veces y nos gusta el tipo de humor que hace. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Ever, cuando hace Ever Ludueña, nos mata. Me causa mucha gracia Ever Ludueña. Y el Ever, es el fenómeno. Admiro los papeles que hizo y sobre todo yo lo conocí por Ever. Y Ever, por supuesto. ¿Por qué? Y porque el clásico de él. Bueno, ¿y qué nos podés adelantar? ¿Alguna escena, algo que vamos a ver en particular? Y bueno, por supuesto Ever Ludueña, que es como una especie, digamos, de figura, el ariete, yo diría, la figura madre de este espectáculo, que es entrevistado por periodistas locales. Vino el amigo Ricosa en el estreno y hoy en esta segunda función Marcelo Lewandowski de Canal 5. En primer lugar, quiero saber qué representa para vos esta noche estar sentado en un teatro hablando con Ever Ludueña. Y es algo nuevo, pero me parece que algo lindo, divertido. Aparte es un personaje y a Luis lo conozco de la secundaria además y ha forjado una carrera con el humor realmente muy linda y bueno, me vengo a divertir, fundamentalmente vengo a divertir.